Buenos días. Vamos a empezar la segunda mesa redonda de la mañana y la última del Congreso. Vamos a intentar ser tan puntuales como han sido los de la primera mesa, que nos han puesto el listón muy alto. Vamos a intentar ser igual de ágiles y de claros que ellos. En todo caso, buenos días, como os decía. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda, que el título, como todos vosotros ya sabéis, es Prevenir qué, redefiniendo el trabajo con jóvenes. La primera sesión del Congreso hablamos y analizamos y se analizó el contexto social en el que se mueven las familias, los jóvenes y los profesionales en estos momentos. Se abordó también los aspectos científicos referentes a la neurobiología de la adicción. Ayer tuvimos ocasión de analizar aspectos relacionados con las intervenciones tanto a nivel familiar como a nivel de jóvenes como a través de mediadores. Y hoy nos centramos ya en ver cómo podemos avanzar en nuevas estrategias. En la mesa anterior, como todos vosotros ya habéis estado y habéis seguido, se han abordado las claves de la socialización adolescente en estos momentos y los ejes que configuran esta nueva realidad. Vamos a intentar ahora centrarnos en cómo podemos definir, qué tener en cuenta a la hora de redefinir el trabajo de prevención con jóvenes. Y lo vamos a hacer con los tres expertos que me acompañan en la mesa, los cuales nos van a exponer su óptica, su visión, desde el punto de vista de la investigación y del análisis desde el que están trabajando hace tiempo. Después, como todos vosotros sabéis, tendremos la presentación de las conclusiones de los jóvenes, que nos darán también su visión desde su perspectiva. Me acompañan en la mesa Oriol Romaní. Oriol Romaní es antropólogo, es profesor de antropología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Actualmente es miembro del comité directivo del Máster Universitario Juventud y Sociedad y presidente de la Asociación Interdisciplinar sobre Drogas y Salud del Grupo IGIA, entre otras cosas. Colabora además con diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, en temas de drogas y marginación. Me acompaña también Elena Rodríguez San Julián, ella es socióloga, es miembro y socia fundadora de Sociológica 3, Instituto de Investigación Social y de Mercado. Es profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y forma parte también del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha en calidad de experta de reconocido prestigio. Su amplia trayectoria en este campo nos ha hecho pensar que sus aportaciones pueden ser importantes al analizar este tema. En tercer lugar, está Teresa La Espada. Teresa La Espada es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Es directora del Instituto de Deusto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto y directora del Máster de Drogodependencias de dicha universidad. Ha participado en diferentes investigaciones centradas principalmente en la sociología de la juventud y de las drogodependencias. Los tres ponentes que tenemos en la mesa tienen diferentes publicaciones referentes al tema, pero he creído que valía la pena acortar las presentaciones. Las ponencias que vienen a continuación nos introducen en las variables claves para comprender la relación que existe entre los jóvenes y las drogodependencias. El elemento común de todas ellas es la relación directa entre las valoraciones sociales de los jóvenes, lo que se conoce como representación social, y las actitudes cotidianas relativas, en este caso, al consumo de drogas. Por tanto, comprender el consumo de drogas es comprender las condiciones en las que se da el consumo en un contexto social específico, complejo y permanente de cambio, como hemos ido viendo a lo largo de estos días. Las variables que nos presentan las ponencias son, a grosso modo, las actitudes que están detrás del consumo de drogas entre los jóvenes. Las comunicaciones resaltan sobre todo dos grandes bloques, dos tipos de representaciones sociales. Por un lado, aquellas que elaboran los jóvenes para justificar sus conductas frente al riesgo que implica el consumo de drogas, y aquellas elaboradas por la sociedad, ya sean medios de comunicación, padres, escuelas, administración política y un largo etcétera,
que terminan transformándose en lo que la exponencia se define como estereotipos. Por tanto, y tal como veremos en las ponencias, resulta indispensable definir detalladamente el significado del concepto de riesgo en una sociedad que ha utilizado muchas veces su uso mediáticamente y socialmente. Tal como nos presenta o como nos presentará en la ponencia Elena Rodríguez, comprender el significado del concepto de riesgo en los jóvenes representa un punto de partida sobre el que reflexionar para repensar los estereotipos predominantes relacionados con los jóvenes y sus actitudes frente a las drogas. Un análisis complementario es el que nos dice, o el que nos ofrece la ponencia que nos va a presentar Oriol Romaní, cuestionando los estereotipos jóvenes y drogas, jóvenes, drogas y riesgos. Esta nos proporciona algunas claves interpretativas de las representaciones sociales de las madres y padres y jóvenes en torno al tema que nos ocupa y nos caracteriza los estereotipos predominantes en las campañas de prevención de drogas. La ponencia de Teresa La Espada, Consumir para ser normal, nos da pistas para contextualizar la racionalidad presente en las actitudes de los jóvenes de hoy y las reacciones de los padres que se ven afectados por el fenómeno de las drogas. Jóvenes protagonistas de una sociedad en la que en los últimos 15 años ha predominado el consumismo, como acabamos de oír en la mesa anterior, a jóvenes que tienen una importante relación con los medios tecnológicos, que ha sido otro de los temas que acabamos de escuchar, con Internet, con los medios de comunicación interpersonal, etc. Señala también la importancia de los jóvenes, la importancia que los jóvenes otorgan a los grupos de pares y que esto conlleva todo un sentimiento de pertenencia, de seguridad, de autoestima, de apoyo que sin duda influye a la hora de analizar el tema. En definitiva, las ponencias que van a presentar nos muestran un amplio abanico social y psicológico de las representaciones de padres y jóvenes, básicamente, frente al consumo de drogas y los principales aspectos que debemos tener en cuenta para proyectar políticas públicas y privadas que eduquen a la responsabilidad individual y social frente a las conductas de riesgo. Ya sin más, vamos a empezar. Oriol Romaní va a ser el primero que intervenga. Vamos a intentar, como decía, mantener el tiempo. Muy bien. Buenos días a todos. Yo he dividido la presentación en tres aspectos básicos, que son, por un lado, simplemente recordar, porque ya se ha dicho estos días, no voy a insistir en ello, que estamos hablando de los usos de drogas de una forma bastante distinta a cómo lo hablábamos en el siglo pasado. Y dicho de esta manera, además, suena como muy fuerte, ¿no? Pero es verdad, digamos que hemos pasado, para decirlo muy simplemente, de la marginalidad a la normalidad. Y me voy a centrar más en los tres puntos de los estereotipos institucionales de padres y adultos y de los mismos jóvenes, que fue el encargo envenenado que me hizo Eusebio cuando dijo, bueno, pues tú podrías hablar de criticar estereotipos. Voy a intentar hacerlo de la forma que creo que puede ser más útil. A ver, empezando, quizás reconozco por lo más fácil, pero yo creo que es útil hacerlo, es hablar de los estereotipos institucionales. Diríamos que hay una, podríamos decir, una excesiva generalización estadística de valorar a aquellos jóvenes que consumen de alguna manera. Muchas veces, además, esta valoración no entra en las distinciones de los tipos de consumos que realizan estos jóvenes. Y, al final, desde las propias instituciones, en un, diríamos, mensaje que, aunque no se quiera, resulta alarmista cuando es traducido o transmitido por los medios de comunicación, cosa con la que hay que contar siempre, es decir, no se puede decir que se ignora cómo trabajan los medios de comunicación, por lo tanto, hay que contar con ello. Finalmente, resulta que hay una idea que todos los jóvenes, digamos, se drogan.
para decirlo en términos muy simplistas. Lo cual lleva, de alguna manera, a, si tú eres joven, tienes que hacer lo que hacen todos los jóvenes, que es consumir drogas. Es decir, creo que es un estereotipo porque no responde a la realidad de las de la heterogeneidad, por lo menos, de consumos de drogas que existen entre el conjunto de la sociedad y entre ellos, entre los jóvenes, y hace un flaco favor a lo que diríamos la prevención, en el sentido que invisibiliza todos aquellos que, de alguna manera, hacen otro tipo de actividades o tienen, diríamos, unos tipos de consumos que muchas veces ni se contemplan desde los mensajes institucionales. Un segundo estereotipo, y aquí también voy a ser muy breve porque no hay más remedio, porque sí que creo que se ha discutido ya algunas otras veces, sería el de la baja percepción del riesgo. Es decir, hay una concepción del riesgo en el cual se identifica riesgo, daño y peligro, con lo cual le quitamos al riesgo precisamente la posibilidad de las distintas opciones que significa la palabra riesgo. Y al identificar peligro, daño y riesgo, damos un poco por, digamos, de antemano, damos por sentado que aquello que es un riesgo se convertirá en un peligro de tener un daño. Aparte que el riesgo, claro, desde lo que podríamos llamar la ciencia de la prevención, que intenta medir, cuantificar, etcétera, etcétera, se habla a veces de riesgos, de factores de riesgo objetivos, y no se tiene en cuenta toda una línea que, por suerte, desde hace unos años se está trabajando bastante, sobre todo por parte de autoras australianas, pero también en otros contextos, que es el riesgo situado, digamos, el riesgo construido socialmente, el riesgo en el entramado de la vida cotidiana de las personas. Aquí solo quiero recordar muy por encima la famosa polémica que hubo de hace dos años para acá sobre el caso del cannabis, si los jóvenes tenían baja percepción del riesgo, cuando en realidad, si mirábamos los datos estadísticos que teníamos, y esto lo pueden ver en mi ponencia, los números concretos, había una muy matizada percepción del riesgo respecto al cannabis. El uso habitual siempre era considerado riesgoso por encima del 70% de los jóvenes, lo que pasa que ellos distinguían, a diferencia de los mensajes institucionales, entre distintos tipos de uso diríamos más ocasional, recreativo, etcétera, etcétera, y aquí estaba el equívoco que yo creo que no hizo ningún bien. A lo largo de estas mismas jornadas he añadido un tema que no lo tenía previsto en mi ponencia al principio, que es el de las instituciones científicas. A raíz de la estupenda, por otro lado, ponencia de Nora Volkoff, hubo luego algunas interpretaciones por parte de gente, digamos, del campo de las neurociencias o del campo de la psiquiatría, en el cual el mensaje que lanzaron, y lo digo esto oído desde ayer que tuve que ir a otro congreso en Tarragona, y allí, digamos, me llegaron los ecos de una manera, con la distancia, de una manera un tanto distinta, a repetir aquella famosa frase de que la droga, o como mucho se concretaba en algunas drogas, como podía ser el cannabis, causaba fracaso escolar. Claro, y esto no resiste los datos empíricos si analizamos, como planteó la misma Nora Volkoff, que los datos de la neurobiología están completamente relacionados con los datos de tipo social. Nuestro cerebro no está flotando en el vacío, sino que formamos parte de toda una conexión de sistemas, en fin, una concepción cibernética de lo que es la realidad, que es muy distinta de enunciar esto, o una vez denunciado, entonces hablar como si solo existiera el cerebro aislado. Permítame solo hablar del pequeño ejemplo sobre el que me puso en pista mi amigo Domingo Comas, que es el de dos ciudades vecinas del sur de Madrid, que son Rivas Vacía Madrid y Arganda, en los cuales el nivel de consumo de cannabis por los adolescentes
era bastante semejante, en torno a un 20-25%, y en los cuales, sin embargo, el nivel de fracaso escolar en Rivas Vacía, Madrid, era un 5-6%, y el de Arganda casi que llegaba al 50%. Aquí hay que contemplar las variables sociales, las variables de recursos educativos, de recursos sociales, recursos de tiempo, de uso del tiempo, que son, en definitiva, los recursos fundamentales cuando estamos hablando de estos temas con un poco de rigor y un poco de seriedad. A mí me alucina, y con perdón, que todavía a estas alturas haya quien pueda decir, desde el, además la legitimidad de la ciencia, y no me refiero precisamente a la doctora Volkov, sino a algunos de sus intérpretes, puedan decir frases tan simplistas que están todavía ancladas en lo que sería el mecanicismo positivista del siglo XVIII, que nos han enterado de que la ciencia realmente ha adelantado bastante más. Bueno, en el segundo campo sería la, los estereotipos de padres y adultos. Aquí creo que en otras ponencias se han tratado bastante. En un estudio que hicimos un equipo que dirigió Eusebio Mejías hace ya unos años, pues se planteaba el famoso tema de las culpas y de cómo gestionar estas culpas, que por un lado pues parecía que los padres no lo hacían muy bien con los hijos, pero luego resulta que, claro, como no podían ellos llegar a todo, la culpa era de la sociedad, y como es la sociedad, pues mira, al fin y al cabo, nosotros tampoco somos responsables del todo, y así en esta situación pues quedaba flotante lo que es la, la posibilidad realmente de hacer una labor educativa. De alguna manera hay una imagen especular que se da en los adultos y en los propios jóvenes de, por un lado, lo que es el discurso más convencional y tradicional, heredero de aquel fatídico la droga mata, etcétera, etcétera, que se postula para los demás, para la generalización de la sociedad, mientras que para nosotros, para los míos, para los nuestros, pues no, se justifica prácticamente todo. Es decir, esto creo que es una, un elemento a tener en cuenta. Y cuando hablamos de los, del papel y de la función que pueden hacer los adultos en estos casos, creo que es muy importante tener en cuenta este marco de la sociedad consumista que, por suerte, se lo decía hace un momento a Fernando Conde, él ha presentado tan correctamente desde mi punto de vista, y por lo tanto creo que si se tiene en cuenta su ponencia, facilita entender en el contexto en el cual yo quiero situar precisamente este marco de los consumos, entre otras cosas, de drogas. Este marco de una sociedad muy consumista, de una sociedad que produce y reproduce desigualdades sociales, y que todas estas desigualdades sociales, como también sabemos ahora, tienen una relación a veces muy directa, a veces más indirecta, con muchos problemas de salud, entre los cuales puede figurar determinados consumos de drogas. Simplemente lo dejo enunciado porque no puedo ampliar más este tema porque quiero entrar en el tercero, pero creo que es importante señalar esto y subrayarlo, que nos estamos hablando una vez más de lo que serían los problemas de salud en general ligados a lo que serían esta estructura de desigualdad y esta sociedad que empuja básicamente al consumismo y que después se escandaliza delante de determinados tipos de consumo. En cuanto a los jóvenes, quería hacer referencia sobre todo a lo que sería, como ya he dicho, quizá la visión especular respecto a la de los adultos, pero sería esto, pues los males de la droga para los otros y en cambio para mí siempre yo controlo cuando se trata de mí o de mis amigos, que sería uno de los estereotipos, pero quizá me gustaría referirme un poco más a lo que sería un, dentro del conjunto de investigaciones que estamos haciendo entre el departamento y Grupo IGIA últimamente, hay varias sobre jóvenes y riesgos, y en un concreto, en un trabajo que ha llevado Mauricio Sepúlveda, que está finalizado recientemente, él habla de una, bueno, un poco, por un lado, nos encontramos con la ambigüedad de los discursos juveniles, que, claro, los discursos juveniles, diríamos, se elaboran en una situación de lo que llamamos de subalternidad, es decir, que no son dominantes en el conjunto de los discursos sociales
y por lo tanto tiene una cierta ambigüedad de, por un lado, la reproducción de los discursos hegemónicos o dominantes, pero por otro lado también, porque surgen de la experiencia cotidiana, está presente la emergencia de los problemas que la gente vive en esta vida cotidiana. Y habla de una cosa que me pareció muy significativa, de esta ideología del aguante. La ideología del aguante como una ideología que sería característica, esto está hecho en el contexto de un trabajo de jóvenes usuarios de drogas recreativas en contextos de ocio, ¿no? En el caso de Cataluña, que estaría centrado en estos cuatro elementos básicos. El primero sería la resistencia corporal, tanto sea física como, diríamos, mental. La resistencia física, que puede ser, además, tanto la resistencia para el trabajo como la resistencia para la fiesta, como la resistencia de tipo mental, es decir, más referida a la intensidad o la extensión, por otro lado, de la capacidad de sociabilidad. Esto sería un elemento del aguante. El segundo elemento sería este control de sí mismo, pero claro, un control de sí mismo que se requiere tanto para consumir como para no consumir. O sea, para consumir, si quiero consumir de determinada manera, tengo que tener un determinado control de mí mismo que me permita, diríamos, rentabilizar al máximo este consumo. Y si no quiero consumir, lo mismo. Es decir, habría este cierto control de sí mismo. Uno tercero que estaría relacionado, como no puede ser de otra manera, con los otros dos, pero que tendría un aspecto más público, que de algún modo permitiría establecer una cierta jerarquía entre los propios jóvenes, a base de quién tiene más o menos aguante, sería el poner a prueba ciertos atributos de quién tiene más capacidad para soportar realmente lo que es cierta capacidad de consumo o para soportar, al revés, otro tipo de no consumo. Y finalmente, y de una forma, diríamos, casi inexorable, remite a la propia condición de ser joven, en una especie de reedición de aquel vivere periculosamente que ciertos existencialismos de distinto signo, pero ya nos habían, ya habían atribuido a la condición juvenil. Citando, hace poco dice, el análisis del discurso del aguante nos revela de forma elocuente la colonización ejercida por el discurso dominante en la producción de su propia narrativa. De hecho, la presencia de la ecuación riesgo-peligro-daño de forma espectral atraviesa el corazón de su microrrelato. ¿De qué otra forma podemos entender, sino en esta relación de dominación, la posición casi épica del consumidor dispuesto a aguantar los embates del riesgo-daño como consecuencia de su accionar? ¿De qué otra forma podemos entender la consagración del consumidor en el todo o nada, sino en el marco de la idealización de la abstención? En definitiva, como decía, todo discurso hegemónico nos pone una especie de orejeras, ¿no? Unas formas de ver el mundo, y bueno, que se traduce en eso que llamamos el sentido común. Y creo que a través de estos estereotipos, tanto de los jóvenes como los que hemos visto anteriormente, lo que podemos entrever es esta, digamos, esta pugna entre lo que serían los discursos más hegemónicos y los temas que están emergiendo, y por lo tanto lo que tenemos que tener claro, igual parece una obviedad pero creo que hay que repetirlo, es que es precisamente el conocer esta complejidad de que, como decía antes, las cosas no son ni negras ni blancas, es el conocimiento, insisto, de esta complejidad y el ser mínimamente coherentes con este conocimiento, cosa que siempre se intenta, aunque a veces no se consiga, el que podamos realmente plantearnos una cierta prevención que sea digna de este nombre, que pase de ser de la emisión de ciertas consignas a realmente plantear las cosas desde el mundo, me sale desde el mundo de la vida, porque es el mundo en el cual, diríamos, se expresan todas los sentimientos, los significados, en fin, todo aquello que está más relacionado directamente con la vida cotidiana de todos nosotros. Ya está. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oriol. ¿Tienes la palabra, Elena? Buenos días. Afortunadamente llevamos una mañana con unas intervenciones, desde mi punto de vista, estupendas, que me van a ahorrar tener que argumentar algunas cosas que además no tendría tiempo para argumentar también cómo se viene haciendo. Así que simplemente paso a sintetizaros los resultados de un estudio recientemente publicado por la FAD, que tiene como objetivo analizarlas, lo que llamamos, y así es el título del estudio, la lectura juvenil de los riesgos de las drogas. Este estudio, de alguna manera, partía de la base de que, bueno, sabemos que el concepto del riesgo ha sido una de las ideas fuerza en una gran parte de las estrategias de prevención. Y es un concepto que también, de alguna manera, se ha basado no solamente en drogas, pero en drogas especialmente, como os pongo en la pantalla, en al menos tres prejuicios sobre las ideas, sobre el concepto, la propia idea del riesgo y, sobre todo, del riesgo relacionado con las drogas. Y los llamo prejuicios, no tanto estereotipos, porque son realmente eso, literalmente ideas previas sobre las que hemos construido un gran armazón y que, desde mi punto de vista, en este momento, pues en algunas cuestiones al menos sería bastante cuestionable. Bueno, estas tres ideas previas serían, en principio, esa idea general con la que trabajamos muchas veces, que es la idea de que riesgo y juventud son dos ideas o dos conceptos o dos realidades inseparables. De alguna manera hemos pensado o tendemos a pensar que si hay algún momento para el riesgo, esa es la juventud, una gran idea que tenemos interiorizada todos, que los jóvenes son arriesgados, tienen que ser arriesgados y además esa es parte de su condición social, sin entrar en si el riesgo es necesario o no en otras etapas vitales. Bueno, la segunda idea básica con la que se ha trabajado en drogas, sorprendentemente, porque en otras disciplinas, en otros contextos de análisis y de trabajo, se ha avanzado probablemente más teóricamente en este concepto, es la propia concepción o la propia idea con la que se maneja qué es eso del riesgo, ¿no? Y en drogas hemos trabajado con demasiada frecuencia con la idea de que el riesgo es un concepto que tiene solamente una dimensión y además esa dimensión es bastante plana, pensando, por ejemplo, que una vez que somos capaces de objetivar o definir que eso es el riesgo, esa idea de riesgo es universal, responde a una única lógica que, digamos, no sería cuestionable desde ninguna instancia. Otro segundo componente de esta idea de riesgo es esto que decía también Oriol anteriormente, es que el riesgo es solamente el daño. Hemos equiparado la idea de riesgo con la existencia exclusivamente del daño y, por tanto, esa idea de riesgo solamente nos lleva a una lectura negativa, solamente a una dimensión en la que lo que primamos son la lectura de los problemas o de los daños. Otra de las cuestiones, de alguna manera implícita en la manera de trabajar con el riesgo que hemos desarrollado, es que cuando estamos hablando del riesgo es como si habláramos de que en cada momento, en cada situación y en la condición de cada una de las personas, como si solamente existiera un único riesgo. Y, por tanto, trabajar con el riesgo significa simplemente adentrarse en ese espacio concreto, como si ese espacio fuera independiente o se pudiera aislar absolutamente del resto de las condiciones vitales. Y desde ese punto de vista, como si fuera posible disociar el concepto de riesgo con el que estamos trabajando, ya digo, identificado exclusivamente con los daños, y el propio contexto social en el que nos movemos en cada una de las situaciones. Bueno, pues estas dos ideas primeras, de alguna manera, nos han estado llevando a ese tercer prejuicio,
que nos ha venido orientando aproximadamente en la idea de que simplemente con aumentar el conocimiento del riesgo, eso que en drogas, en prevención de drogas, hemos llamado la percepción del riesgo, es trabajando en esa línea, estamos trabajando de forma suficiente para reducir los consumos, que es una parte de la definición de los objetivos de los programas de drogas. Obviamente, este prejuicio, ligado también a lo que comentaba Oriol, y ahora comentaré un poco con un poco más de detalle, dando por hecho de entrada de que la percepción de los riesgos, sobre todo en los sectores más jóvenes de la población, esa percepción de los riesgos relacionados con los consumos de drogas es baja. Cosa que como ha dicho Oriol anteriormente y como os comentaré ahora con los datos, no se sustenta. La otra cara de la moneda de esta lectura del riesgo, que es un poco el punto de partida y en parte también a donde llegaré finalmente, es que estas ideas de riesgo son, además de planas, incompletas, porque cuando trabajamos en este contexto tenemos que tener en cuenta algunas cosas más. Por ejemplo, que el riesgo, si no solamente tenemos en cuenta el daño, obviamente tiene lecturas positivas, y en muchos contextos, además, nosotros mismos buscamos esas lecturas positivas del riesgo. Por poner ejemplos cotidianos, hablamos de los jóvenes emprendedores, del riesgo de los emprendedores, del riesgo en otros contextos en los que nos parece que el riesgo efectivamente es una oportunidad, no solamente es una amenaza, sino que es una oportunidad. Por otra parte, que la aceptación del riesgo obviamente no responde solamente a una lógica única, en tanto en cuanto, además, la aceptación del riesgo, la valoración del riesgo está contextualizada en una situación social e individual, y que, por tanto, desde esa situación es desde donde se produce la valoración del riesgo. Por supuesto que no existen riesgos aislados, que cada una de las personas que estamos aquí, si pensamos en nuestra vida cotidiana, no podemos hablar de una sola situación de riesgo, sino que estamos continuamente tomando decisiones sobre distintos tipos de elecciones referidas a posibles riesgos, que esos riesgos o que la valoración de esos riesgos y de los daños y de los beneficios que llevan implícitos tienen que ver con una valoración y una jerarquía que se construye socialmente, y en esa línea es desde donde han trabajado una buena parte de los teóricos en ciencias sociales que han trabajado el riesgo. Y uno de los elementos que posiblemente en el contexto del estudio que os voy a comentar es más importante, y es que no tiene ningún sentido hablar de riesgos si no tenemos presente también la perspectiva de los beneficios. Frente a esa opción de ver solamente cuál es la cara de los daños o la cara de los problemas, tenemos que tener en cuenta que una parte importante de las decisiones respecto a los riesgos, y en el caso de las drogas vamos a ver que es así, se toma fundamentalmente no desde la lectura de los daños, sino desde la interpretación de los posibles beneficios. Voy a pasar muy rápidamente algunos datos. Sí deciros que el estudio está construido tanto con una herramienta de análisis de encuesta, una herramienta estadística, como con una parte de análisis cualitativo que, como veréis al final, es especialmente importante para la lectura de esta información. Y desde la óptica de lo formal, digamos, que es lo que nos aporta sobre todo los datos de la encuesta, los datos estadísticos, os voy a pasar, como digo, muy rápidamente algunas pinceladas. La primera es que frente a esa idea o frente a ese primer prejuicio que os comentaba relacionado con que los jóvenes son especialmente tendentes al riesgo, los jóvenes muestran una postura muy ambigua y muy moderada en su afrontamiento del riesgo. Que respecto a las drogas, en la postura formal, lo que hay es, independientemente, y eso lo podéis ver en los datos fácilmente, que hay una obviamente una diversidad de posiciones que no es monolítica, pero sí que encontramos con que un porcentaje muy alto, una gran mayoría de los jóvenes, se muestran muy partidarios
de reconocer el daño relacionado con los consumos de drogas, de los problemas y los daños que generan los consumos de sustancias. Hablamos que habría prácticamente un 15% de personas que estarían más dispuestas o más tendentes a la experimentación, reduciendo la percepción de los daños, digamos, que cuando entramos en modelos de consumo específicos que tienen más que ver con lo que hacen específicamente los jóvenes o modelos de consumo más cercanos a la realidad juvenil, esa percepción empieza a matizarse, esa idea general de que formalmente los daños de los consumos de drogas son grandes y hay que alejarse de ellos, digamos, se empieza a matizar, sobre todo cuando hablamos de consumos de fin de semana y de consumos de cannabis. Y como no tengo más tiempo, paso directamente a la parte en la que, asumiendo ese discurso formal relacionado con que los daños de las drogas se reconocen como un riesgo objetivo fuerte y muy reconocible por parte de los jóvenes, desde el punto de vista de los discursos, que son esa parte del conocimiento y de la manera de acercarse a la realidad que nos sitúa en qué es, cómo entendemos lo que hacemos cotidianamente, nos encontramos con que desde el discurso, frente a esa idea, como digo, el riesgo, ese riesgo objetivo y ese riesgo magnificado se convierte, y los jóvenes, igual que hacemos los adultos por otra parte, se convierte en una idea de riesgo que es un riesgo mucho más subjetivo, construido a la medida y socializado en función de las condiciones particulares. Básicamente con tres elementos, y con esto lo dejaría. La idea clara de que la certeza de los daños, cuando estamos hablando de las condiciones particulares en las que se mueven los jóvenes, se sustituye por la probabilidad. Cuando estamos hablando de certezas, realmente en el día a día lo que hacemos es, sobre todo con esa estrategia del medio y largo plazo de contabilizar los plazos, el daño se convierte en una probabilidad. Que se ha comentado también en la primera mesa, de que hay una idea de cuáles son las condiciones legítimas para los consumos de sustancias, y esa idea de la legitimidad que dice que los jóvenes tienen que divertirse, que los jóvenes tienen que consumir de todo, también sustancias, y que es legítimo en esas edades y en esos contextos consumir, se interioriza como una norma que regula también el comportamiento, y de esa manera esa idea del riesgo formal y del riesgo total de las drogas es una idea que se traslada directamente a otras situaciones que rompen exactamente con esa legitimidad que definiría lo que se espera de un joven. Por tanto, cuando estamos hablando de riesgos, tendríamos que pensar en otro campo, de alguna manera, en el que tengamos en cuenta que en estos momentos, cuando se habla de drogas, las drogas no suponen, como también se ha dicho esta mañana, una causa de exclusión, sino que en este momento las drogas son un elemento de integración en la normalidad juvenil, y que una buena parte de la interpretación de los riesgos tiene que ver con esto, que esa concepción de los riesgos está definida grupalmente en función de lo que se espera, como digo, de los jóvenes, y que esas ideas de riesgo además están absolutamente correlacionadas con la lectura y con la expectativa también socializada de los beneficios del consumo. Fundamentalmente, y más allá de los beneficios transversales o de los beneficios coyunturales de las sustancias para divertirse, para estar en el espacio, para aguantar, para resistir, etcétera, fundamentalmente el beneficio de formar parte y de ser normal en el contexto en el que se espera que seas como eres. No tengo tiempo para más, luego en las preguntas podemos profundizar. Muchísimas gracias. Bien, bueno, yo creo que
Me toca cerrar la mesa y casi me toca cerrar el día y casi me toca cerrar el congreso, salvo porque tenemos la suerte de contar con el catedrático Gracia detrás de mí. Si no fuera por eso, me tocaría casi cerrar todo. Así que y nos faltan nuestros jóvenes que están en una representación aquí y que yo creo que luego se merecerán un fuertísimo aplauso porque han trabajado una barbaridad. Yo creo que esos van a merecer un verdadero aplauso, que ustedes no les han visto, pero han trabajado como pocas veces y, desde luego, seguro que más que todos nosotros. Bien, yo creo que cuando hablamos de los jóvenes, déjenme que les ponga una frase, si me dejan. Me gustaría que no existiera la edad entre los 10 y los 23 años, o que la juventud durmiera durante este periodo, porque no hay nada en medio de esto sin embarazar mujeres, contradecir mayores, robar y pelear. Es una frase de William Shakespeare. Podría ponerles frases que Javier El Foyal lo dijo el primer día, desde Sócrates y Platón, que siempre hemos visto a los adolescentes a lo largo de la historia como si fuesen un enemigo que lo está golpeando contra nosotros. Yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo. Y probablemente porque hay un lenguaje de decodificación que no nos entendemos. Los jóvenes suelen decir, los padres solemos decir a los jóvenes, yo no te comprendo, y los jóvenes nos dicen a nosotros, yo tampoco. Bien, algunos a priori que empezamos, probablemente voy a intentar situar a los jóvenes en el marco actual. Me va a tocar hacer el de patito feo, porque como todos los demás han ido contando muchas cosas, muchas de las cosas seguramente les van a sonar. Discúlpenme si me repito, voy a intentar saltar aquello que creo que se ha dicho para no repetirme. Sin embargo, sí me parece importante decir que nos acercamos a los jóvenes y adolescentes desde nuestros propios discursos. Yo creo que uno de los errores que solemos cometer todos, incluso profesionales que nos dedicamos a los adolescentes, es que utilizamos nuestra propia adolescencia o juventud como referencia para juzgarles a ellos. Y eso es uno de los errores más grandes que solemos cometer. No podemos juzgar a los jóvenes y adolescentes utilizando lo que nosotros vivimos en el momento en que lo vivimos y en el contexto en que lo vivimos. Suele ser habitual decir, es que ahora son menos no sé qué, es que ahora son mucho más tal, es que ahora no me comprenden. Yo creo que esa es una de las cuestiones que debemos empezar a pensar, que no podemos utilizar la referencia nuestra, de nuestras propias vivencias vitales, para juzgarles a ellos. Contextualizar el consumo y uso de sustancias. Ya se ha dicho también. Es necesario que de una vez por todas entendamos que los consumos se producen en lugares y situaciones concretas. No podemos juzgar los consumos en el siglo XXI con los preceptos del siglo XIX, lo ha dicho muy bien Oriol Romani. La situación legal y las condiciones y el modo de relacionarse con las sustancias nos hace que tengamos entre todos un mensaje concreto y un estereotipo concreto con las drogas que se lo transmitimos directamente a los jóvenes. Por último, muchas de las pautas de comportamiento de los jóvenes con las drogas son heredadas nuestras, y lo veremos más adelante. No las han inventado, simplemente han heredado lo que nosotros hemos ido estableciendo como mecanismos de relación con las sustancias, y ellos han hecho algunas otras distintas. Me parece importante que situemos esta tríada, que es un clásico en drogas, pero a veces es necesario recordarla. No podemos interpretar los consumos de drogas solamente desde el individuo o de la sustancia. No podemos interpretar los usos de drogas que se hacen desde la cuestión meramente farmacológica o meramente neurocientífica, por mucho que es verdad que hay que hacerlo desde ese lado. Pero hay un punto de vista fundamental, que es el ambiente, la sociedad y la cultura, como también lo han dicho muy bien los dos ponentes anteriores, y que desde mi punto de vista como socióloga necesito decirlo. Yo creo que no somos seres aislados que vivimos en campanas de cristal, sino que formamos y nuestra interacción con los demás nos va construyendo a los demás y construye a los sujetos. Y eso es fundamental para entender por qué reaccionamos y por qué somos de una manera concreta. Bien, vamos a interpretar las circunstancias actuales de los jóvenes de hoy en día. Son nacidos en los últimos años del siglo XX. Son nacidos en un país integrado ya en Europa. Y que un país que cerró su pasado reciente con la transición. Es decir, son jóvenes que no han conocido lo que significaba la frontera del Pirineo y que para pasar a Francia uno debía pasar muchos controles y muchas situaciones en las cuales uno se afrontaba a pasar hacia Europa como si estuviésemos haciendo la gran aventura de la vida. Luego ellos son mucho más universales e internacionales que lo que somos nosotros. Viven además en un país, ya han vivido y se han desarrollado en un país con una economía muy saneada, con un incremento espectacular del poder adquisitivo de la clase media. Yo creo que son hijos de una enorme clase media y eso le da una configuración muy especial para entender que han dispuesto de muchos medios y de muchas posibilidades económicas. Nacieron con el boom del desarrollo tecnológico y yo digo que han nacido con un mando a distancia en la mano. Yo creo que es importante entender que han nacido con un mando a distancia en la mano y con la otra con la videoconsola. Es decir, cuando decimos que son
son excesivamente usuarios de Internet o del mando a distancia de la televisión, es normal porque ellos han vivido con eso. Ellos han nacido, han crecido y han vivido con eso en casa. Luego, por tanto, son hijos naturales de la abundancia. No nos olvidemos de eso. No son hijos de la austeridad, que son generaciones precedentes. Son hijos naturales de la abundancia. Sus padres crecieron ya en el desarrollismo. Yo creo que hay que retrotraerse a los abuelos de los jóvenes actuales para entender que fueron los abuelos quienes prácticamente hicieron la transición o los primeros años del desarrollismo. Estos no son hijos de los que hicieron la transición, son los nietos de los que hicieron la transición. Bien, no han conocido lo que supuso la crisis de la heroína en España, no tienen ninguna referencia de lo que supone. Alguno puede tener algún caso concreto, un tío, alguien que conoció, pero no han visto por la calle lo que supuso la crisis de la heroína, ni han visto a los yonkis, no los han visto por la calle. Y eso es importante porque la referencia también del mundo de las drogas tampoco está mediatizada con eso. Bien, más circunstancias. A mí me gusta mucho fijarme en quiénes les socializan. A mí me parece muy importante entender, porque si no entendemos quiénes son sus padres, sus madres y sus profesores, y la sociedad que está configurando los medios de comunicación y quienes están elaborando los discursos, es muy difícil entender cómo son y por qué son de la manera que son. Ellos no fueron, como he dicho antes, protagonistas de la transición, sus padres y madres no lo fueron, sí acaso de los últimos coletazos, sí fueron los protagonistas de los años 80, sí fueron los protagonistas, los padres y madres de los jóvenes actuales fueron los protagonistas de la movida madrileña o de las movidas de las ciudades de Barcelona, de las grandes ciudades, de ese desenfreno loco con la relación con las sustancias más estimulantes. Son los que se incorporaron, estas generaciones son las que se incorporaron a las colas de paro juvenil de forma dramática. Son los padres y madres de los jóvenes actuales, son los primeros que sufrieron la crisis del año 73, esas crisis que mandaban al paro directamente a la inmensa mayoría de los jóvenes. Y sus padres ya iniciaron el uso de ocio y los fines de semana. Fueron los padres de los actuales jóvenes quienes en los años 80 configuraron la ruptura entre el tiempo de ocio y el tiempo libre y el tiempo de trabajo. En el año 80, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, en ese momento se generó un espacio de ocio que en España no existía. No han sido, son sus padres. Sus padres generaron esa diferencia. Luego, padres e hijos comparten mismos principios y no sus abuelos. Y eso es importante entenderlo. Luego, el comportamiento de los hijos a los padres no les resulta tan ajeno ni tan lejano. Quizás por eso a veces son demasiado duros con ellos. Y tiene una figura importante en esta generación los abuelos. ¿Por qué? Pues porque padres y madres se han incorporado, como veremos más adelante, al mercado de trabajo y muchos abuelos han sido punto de referencia central para esta generación. Es una generación escasa en el número de miembros. Eso es muy importante. Fíjense, cuando hicimos el estudio de drogas y escuela en Euskadi en el año 2006, repitiendo el que habíamos hecho en el 96, teníamos 100.000 alumnos menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 100.000 alumnos menos. Luego, por tanto, son hijos e hijas de generaciones muy pequeñitas, donde no tienen primos o las relaciones familiares, me refiero a familiares horizontales, son muy escasas. Luego las tienen que buscar fuera. Si decimos que los jóvenes deben, uno de los puntos fundamentales es socializarse en el mundo de iguales, y no lo tienen en casa, lo buscan fuera. Además, una generación, la generación de ellos y ellas, son una generación que ha saltado el espacio temporal. Y eso nos cuesta mucho entenderlo a quienes vivimos de las generaciones anteriores. Ver a un joven que en una comida familiar coge un móvil y empieza a chatear con los amigos y se está conectando con los amigos es algo que desmarca normalmente a sus padres y no pueden entender qué es lo que está haciendo. Yo digo que son jóvenes ciberafectivos. Son capaces de mantener las distancias afectivas a través de la distancia sin ningún problema y sin ningún pudor. Es decir, forman parte, tienen algunas claves interpretativas distintas a las nuestras. Y esa conectividad les permite estar y ser en muchos lugares distintos. Hoy en día, para ellos, quien no está en Internet, quien no está en Facebook, en las redes sociales, probablemente tiene escasas relaciones sociales, tiene escasas relaciones horizontales. Bien, para ellos es menos importante estar juntos que lo que podían estar en generaciones precedentes, la mía o las anteriores. Para ellos lo importante es estar conectados. Y esa es la diferencia fundamental. A nosotros seguimos pensando que tienen que estar juntos, pero igual no tienen ya que estar juntos, solamente tienen que estar conectados.
Son generaciones donde el peso de la imagen visual y de la acción es fundamental y ha configurado su mundo, por eso he dicho que nacieron con un mando a distancia, y son lo que hemos llamado la generación llave. Son una generación que ha sido criada por un número importante de cuidadores, cuidadoras, abuelos o abuelas, porque padres y madres se han incorporado en el mundo del trabajo. Afortunadamente se han podido incorporar y ellos no lo viven generalmente con esa sensación de dolor que lo solemos vivir los padres que dejamos a los hijos al cuidado de otros. Ellos han vivido incluso con naturalidad el hecho de que existan una serie de cuidadores a su alrededor. Somos los adultos quienes les damos la sensación de culpabilidad por no estar con ellos. Bien. Yo creo que es importante ver esta pirámide poblacional para que nos hagamos idea de cómo hemos disminuido. Esta es la del año 81. Fíjense qué gordita estaba por aquí abajo. Esta es el año 2004. Fíjense qué delgadita está por aquí abajo. Solamente con eso podemos ver que son muchos menos y la generación precedente está haciendo un tapón enorme para la generación de abajo. Y ese tapón hace que les juzguemos con mucho más dureza, porque somos muchos más nosotros que estamos arriba, hacia ellos, y ellos son mucho más débiles. Yo creo que eso es importante para que les empecemos a dar palabras. En definitiva, el uso de drogas que hacemos, el uso de drogas e interpretaciones que los jóvenes hacen de las drogas y los adolescentes no surgen por generación espontánea. Hay una cosmovisión social importante que nos obliga a pensar quiénes son, dónde están y cómo se están configurando ellos. Y a partir de ahí podremos empezar a pensar cómo configuramos y cómo hablamos de las drogas con ellos. ¿Cómo interpretar las conductas de consumo de drogas en los jóvenes en este momento? Una realidad y una evidencia real y estadística, pese a que la estadística sea la que nos está machacando, según Oriol, y hay un exceso de estadística, es que la mayoría de los jóvenes y adolescentes van a consumir drogas por experimentación e iniciación. 9 de cada 10 jóvenes llegan a los 18 años habiendo probado el alcohol, cuando está prohibido por ley, ¿verdad? Bueno, pues 9 de cada 10 accede a la mayoría de edad habiendo bebido alcohol. Y esa es una realidad evidente y palmaria. No podemos negarla. Luego, por tanto, la razón está en intentar pensar ¿cuáles son las razones por las cuales empiezan? La mayoría por experimentar e iniciar, por jugar con los riesgos o jugar con los límites. La mayoría abandonan o moderan el consumo y no llega a ser problemático. La mayoría abandonan o moderan el consumo. No podemos pensar que los colectivos pequeños que acaban haciendo usos problemáticos de las sustancias son el reflejo de lo que suponen los jóvenes. La inmensa mayoría mantienen una distancia prudente con el uso de las sustancias. Y una parte pasa a un consumo no problemático y los que pasan a un consumo no problemático no lo hacen por azar, sino que lo hacen porque hay factores de riesgo añadidos que evidentemente generan que ese consumo se acabe alargando en el tiempo. Es decir, un joven normal, con un proceso de socialización relativamente normal o normalizado, con una familia más o menos estructurada, que funcione bien, que no tenga dificultades escolares, aunque haga un uso de las sustancias, su consumo normalmente revertirá. Un joven que tenga dificultades y tenga factores de riesgo y vaya añadiéndosele factores de y tenga pocos factores de protección, irá haciendo consumos mayores de sustancias. Es difícil establecer con certeza cuál es el mecanismo que se integran los factores de riesgo y factores de protección. Es muy difícil saber, es francamente difícil saber, sabemos cuáles son los factores, los manejamos continuamente, todos ustedes están manejándolos en sus campos de trabajo. Sin embargo, es muy difícil saber cuál es el peso real que se produce a cada uno de los factores. Y esa es la clave fundamental de investigación en la cual todavía no hemos conseguido encontrarla. Es decir, cómo encajamos, por qué algunos adolescentes tienen factores resilientes tan fuertes que incluso en circunstancias muy negativas son capaces de mantenerse sin consumos y salir adelante, y por qué otros, en cambio, con circunstancias familiares o sociales mejores, no lo son. Esa es la cuestión fundamental de fondo y en la cual nos tendríamos que intentar dedicar muchas horas, pero que todavía no tenemos la respuesta. Bien, por último, porque me han puesto que tengo 2 minutos. Simplemente decir que los consumos de drogas deben interpretarse desde la normalidad, lo ha expresado muy bien Elena, y yo creo que hay que entenderlo así. Para ellos es un modo de sentirse integrados. En la década de los 90 se cristalizó un nuevo modo de consumir sustancias. Probablemente más es un sistema y un paradigma que está cayendo, es muy posible que empecemos a ver otro modelo de consumo. Propicia el uso de sustancias de llamadas de fiesta, de diversión. De momento seguimos con ese modelo, pero yo empiezo a tener la sensación de que ese modelo está cayéndose. Las drogas han adquirido un papel normalizador e integrador. El alcohol es ritual. El alcohol ha sido el elemento de integración para sentirse normal y para sentirse reconocido en el grupo de amigos. Y el cannabis ha ido cogiendo también esa función.
El uso de drogas como elemento para experimentar con límites y riesgos ha sido lo que ha contado un poco Elena. Y yo creo que en una sociedad donde hemos puesto tantas barreras de seguridad alrededor de nuestros jóvenes, los riesgos que deben correr o que están corriendo los jóvenes en este momento probablemente se han quedado solamente en el mundo de las drogas. Y me explico. Son tan pocos, y los tenemos tan sobreprotegidos en algunas ocasiones, que no les permitimos que experimenten con sus propios límites. Son tan pocos que les acompañamos a la puerta del colegio hasta no sé qué edad, no les dejamos entrar en internet en no sé qué páginas, no les dejamos hacer no sé cuántas cosas. Les tenemos metidos en jaulitas por si acaso, porque tenemos mucho miedo de que alguien les vaya a hacer algo en la calle, cuando la seguridad ciudadana dice que estamos en los índices más bajos de agresión en algunas ciudades. Y a pesar de todo, los padres tienen miedos horribles. Los colegios se protegen, y como se protegen los colegios, piden a los padres que no les van a dar medicaciones a los niños para que no les pase nada. Es decir, vivimos en un mundo de seguridades donde todo el mundo estamos asegurándonos nuestra situación, que a los niños y niñas y a los jóvenes les dejamos muy pocas alternativas donde experimentar riesgo. Yo no sé ustedes, los que son más mayores, pero yo me acercaba a las vías del tren a poner un clavo, no voy a decir que lo hagan ahora, pero yo ponía un clavo a ver cómo se quedaba así de plano, y no existía ningún miedo. Y yo con 10 años cogía una bici y me recorría mi ciudad, y nadie tenía ninguna sensación de que un niño tuviese alguna dificultad por ir solo en una ciudad. En este momento los jóvenes tienen tantas seguridades y barreras alrededor que les quedan pocas armas para poder pelear y buscar sus límites, para poder entender sus riesgos. Y yo creo que esa puede ser la clave para interpretar. Y aquí termino, y lo demás lo verán ustedes escrito. Gracias a nuestros ponentes por ser tan puntuales en vuestras exposiciones. Vamos a pasar al turno de palabras. Tenemos un cuarto de hora. Vamos a intentar. La primera pregunta es para Oriol Romaní y Elena Rodríguez. Dice, ¿cómo orientar las campañas? ¿Se oye? Sí, ¿no? ¿Cómo orientar las campañas preventivas del consumo de drogas a partir de lo que han hablado acerca del riesgo? Bueno, pregunta previsible, por otra parte. A ver, yo creo que lo fundamental es, ¿cómo diríamos?, tener la capacidad de crear espacios donde efectivamente lo que es la experiencia que se hace cotidiana en el proceso de transición a la vida adulta se pueda hacer con cierta seguridad. En el caso de las drogas tenemos el gran inconveniente que, como se ha negado el pan y la sal a toda experimentación hasta ahora, pues hemos creado un espacio donde no hay forma de aprender a gestionar también este otro aspecto de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, yo creo que aquí, bueno, creo que desde el punto de vista metodológico, un primer elemento sería la necesidad de conocer realmente qué es lo que se cuece en los ambientes juveniles. Por suerte, digamos, hay distintas aproximaciones, pero diríamos que es una necesidad en la que hay que insistir siempre para que las necesidades, de algún modo, de esta prevención también vengan definidas a partir de la propia realidad juvenil. No vayamos nosotros a imponerles, como hemos hecho tantas veces, aquello que no tiene nada que ver con ellos. Es decir, esto sería, en líneas muy generales, digamos, la metodología que yo creo que habría que tener en cuenta. Ya más concreciones dependería bastante de cada caso y situación, pero vamos, esto me parece elemental como un primer elemento básico a tener siempre en cuenta. Yo obviamente no tengo respuesta a la pregunta del millón, pero sí creo que hay cosas que ya vamos y que sabemos, ¿no? O sea, lo primero, y eso es obvio, o sea, como en toda campaña o todo programa, lo primero que tiene que hacer es saber a quién se dirige y cuál es el sustrato de conocimiento de quien está recibiendo la información, y eso en parte lo estamos haciendo, llevamos en drogas muchos años haciéndolo, ¿no? Saber
lo que yo voy a comunicar, cómo, con qué claves interpretativas lo va a recibir quien es el destinatario de esa comunicación. En el caso concreto de lo que estamos hablando y en relación con los riesgos, yo creo que hay cosas importantes de lo que conocemos que aquí hay que tener en cuenta. Por ejemplo, esa disociación que yo trataba de transmitir entre lo que es la idea del riesgo formal o del riesgo objetivo y el riesgo subjetivo, el riesgo a la medida que nos creamos cada uno, por ejemplo, en temas de drogas genera en muchos casos un desplazamiento absoluto de la comunicación. O sea, cuando los mensajes que se transmiten en campañas, en programas también, pero en campañas, que es por lo que se preguntaba, los mensajes hablan de esas cosas que yo desplazo al universo de los otros, o sea, lo que tiene que ver con lo que hacen otros, obviamente yo no me voy a sentir aludido en absoluto. Y esa es una de las cosas que las campañas, la comunicación en general, la publicidad en todos los sentidos, tiene que tratar de evitar, que es el desplazamiento del mensaje respecto a los destinatarios, ¿no? Y yo sí que quería hacer una alusión, por ejemplo, en la línea de las campañas, de la FAD, que está aquí, ¿no? A mí me, en este estudio que estaba presentando, por ejemplo, hay una idea muy central. Cuando luego hablamos de que la comunicación no llega a los jóvenes, que no se entiende, que no se transmite suficientemente bien, ¿no? Hay una idea muy clara sobre lo que es el riesgo a corto plazo que tiene que ver con la lotería, ¿no? Y a mí me últimamente me ha hecho plantearme, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas campañas de la FAD que hacía exactamente la idea de la ruleta y la lotería, ¿no? Esos mensajes que se acoplan, se adaptan absolutamente a lo que uno está esperando recibir y en el caso del discurso que estamos viendo, con la capacidad de quien lo recibe, de coger el mensaje y darle la vuelta absolutamente en la interpretación, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que tener en cuenta. Dos preguntas para Teresa. Por un lado, si el modelo actual de consumo está en pleno cambio, ¿hacia dónde crees que se dirige? Y por otro lado, dice, cuando te refieres a los riesgos que se asumían antes, como el del clavo de la vía, ¿te olvidas de que el contexto social ya no es el mismo? Bueno, dicen que los sociólogos somos periodistas tardíos, que nos damos cuenta después, así que es difícil hacer las tendencias futuras. Vamos a ver, yo sí creo de todas maneras que el modelo del uso de estimulantes probablemente va a empezar a retroceder porque estamos en una crisis económica y las crisis económicas también determinan el proceso de relación con las sustancias. Y luego tenemos otro factor que lo he dicho muy de pasada al inicio, que es que no existe, se ha desaparecido el modelo de la heroína. A mí me preocupa mucho que de pronto hemos hecho desaparecer en muchas campañas preventivas y en muchos sitios la referencia a los opioides. Cuando en algunos sitios, sobre todo gente que está trabajando en calle y educadores de calle, están diciendo que empiezan a ver el uso de heroína combinada con cocaína. Luego, por tanto, no podemos perder de vista que igual tenemos una sustancia muy conocida y que empieza a estar por algún sitio. Y además, si pensamos que Afganistán está en plena producción de heroína y que la frontera de Irak-Irán tiene dificultades con la heroína, creo que no podríamos perder de vista que está por ahí. Yo creo que iremos probablemente hacia los tranquilizantes, al menos durante el tiempo que dure la crisis y probablemente durante un tiempo más. Probablemente los tranquilizantes. Cuando tranquilizantes hablo de opioides o tranquilizantes de todo tipo, benzodiazepinas. No es ninguna broma. Quiero decir, cuando las circunstancias sociales son graves y las situaciones son dramáticas, los estimulantes ayudan poco. Y creo que, bueno, probablemente iremos por ahí. Pero, como digo, con todas las reservas del mundo, con todas las reservas. De respecto a los riesgos de antaño, efectivamente no me olvido del contexto, claro que no me olvido del contexto, por eso he dicho que antes vivíamos los riesgos de otra manera. ¿Cómo me voy a olvidar del contexto si estoy continuamente hablando del contexto? Pero también los jóvenes tienen que vivir sus riesgos y tendremos que aprender que son ellos quienes deben tomar sus decisiones, y sus decisiones incluso con los riesgos. Lo único que tendremos que enseñarles es que aprendan a que deberán saber que los usos o las condiciones o las decisiones que tomen deberán ser responsables de las consecuencias de las decisiones. Pero yo creo que es necesario que tomen sus decisiones, nada más. Entonces, por eso, esa parte no la hemos comido.
porque les hemos sobreprotegido y cuando un joven, un adolescente toma una decisión de riesgo y se equivoca, siempre surge un adulto capaz de asumir el riesgo por él. Es decir, siempre acabamos protegiendo y diciéndoles, bueno, no pasa nada, si un adulto... pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con drogas. Se confunden y cambian de carrera. Y de pronto a mitad del año hace crisis, hace crack. Yo como soy profesora de universidad suele pasar a veces. Hace crack. Siempre surgen padre y madre que vienen a la universidad a hablar con el profesor o con el tutor de turno para explicarle por qué ha hecho crack el alumno y que no quiere continuar. Hombre, yo creo que con esas edades no tiene que venir el padre o la madre, ¿verdad? Bueno, pues no es broma. No es broma, nos está surgiendo y cada vez con más frecuencia. Y con 18 años no creo que tenga que venir un padre a hablar con el profesor de la universidad. Oriol, ¿cómo podemos hablar de prevención en el consumo de droga y al mismo tiempo publicitar y permitir ferias promocionales como por ejemplo la Feria de Hospitalet sobre el cannabis? Bueno, yo creo que en el caso del cannabis simplemente hay que, como decía al principio, situarlo en el contexto de la sociedad consumista que convierte cualquier elemento, y no solo bienes, sino servicios en general, los servicios más personales, en mercancías de las que hay que extraer el máximo de plusvalía. Y este no es un caso distinto. Así que no, en este sentido, yo creo que esta es la respuesta más adecuada. Que digamos que dentro de este contexto se pueda trabajar como, digamos, consumos que no sean tan dañinos como otros, yo pienso que esto hay que hacerlo en cualquier situación. Pero, digamos, tenemos que entender que no estamos hablando precisamente una de las ventajas de lo que podríamos llamar esta normalización que tenemos, en la que estamos comentando, es que, de algún modo, permite abordar más directamente los temas que cuando lo tenemos que hacer a través de una densa maraña pues de barreras, etcétera, etcétera. Las barreras están, pero en este caso yo no le doy más valor ni menos a esta feria que a la Feria del Vino de Vilafranca o que a cualquier otra feria que yo conozco y que también son momentos para hablar, por ejemplo, de la prevención del alcohol. Así es como lo veo yo. Elena, si no queremos asimilar el riesgo al daño, ¿cómo podemos educar en criterios de responsabilidad sin olvidar los aspectos de riesgo de las drogas? Hombre, yo creo que es fundamental disociar las dos partes del riesgo, porque ahí es donde se produce la toma de decisiones. O sea, cuando queremos que alguien tome decisiones sobre una cuestión, lo que no podemos hacer es obviar una parte de la información de esa toma de decisiones, haciendo que solamente prevalezca una, en todo caso, porque ahora mismo y en la sociedad en la que vivimos, intentar evitar esa información pues es una, digamos, una estupidez, ¿no? Otra cosa que yo creo que en el fondo, desde mi punto de vista, es el debate de fondo, es que hablamos mucho de cómo tenemos cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar, cómo tendríamos que plantear, y yo creo que el debate de fondo está cuáles son los objetivos reales de lo que queremos hacer, ¿no? Porque yo creo que lo hemos comentado todos, yo creo que está encima de la mesa, ¿no? Estamos en un momento en el que esa normalización que los jóvenes transmiten no es más que la normalización que toda la sociedad en conjunto admite, ¿no? Y si aceptamos como normalidad la experimentación, que si es así, pues lo tenemos que reconocer de esa manera, pues obviamente nuestras estrategias de intervención tienen que ser unas diferentes a si lo que estamos buscando es aquello que se hablaba en los primeros momentos de la intervención de drogas, al menos en este país, del consumo cero. Entonces, claro, yo creo que enfocar la perspectiva de los riesgos tiene que ver con también definir cuáles son exactamente esas situaciones que a los expertos, a los adultos o a los que tenemos o a los que decimos cómo tienen que ser las cosas, nos parece que están mal, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que estamos ahora es en una crisis de definición de los objetivos reales hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Quería complementar?
Bueno, yo simplemente quería quizá explicitar una cosa que no he dicho antes, que es que realmente, hablando de esos objetivos, evidentemente es un enunciado muy genérico. Decir que lo que queremos es que haya una mayor cohesión social y una salvaguardia de la salud pública, pero creo que, porque esos son dos conceptos que están en la, digamos, en el debate político, pero si lo centramos en este tipo de objetivos, creo que, bueno, era para concretar un poco más esta respuesta, ¿no? Que me parece que es distinto de si lo que queremos son objetivos, pues diría, mucho más espurios, mucho más objetivos, digamos, utópicos, a veces en el peor sentido del término, que se habían planteado anteriormente. Y la última pregunta es para Teresa. Dice, ¿a qué edad dejan nuestros hijos de experimentar? Pon ejemplos concretos, por favor. Muchísimas gracias. Está claro que es una madre, un padre, ¿no? Que no sabe qué va a hacer con su hijo porque está experimentando demasiado. Bueno, primero, ¿se han dado ustedes cuenta que han dado una pregunta para cada uno? ¿Qué ordenados han sido? Ha quedado todo bien equilibrado. Bien. ¿A qué edad dejan de experimentar? Bueno, cuando probablemente empiezan a asumir la condición y el rol de adulto. Probablemente cuando empiezan a entender que... probablemente nunca dejamos de experimentar. Vamos a ver. Yo creo que estamos continuamente hablando de innovación y estamos hablando de experimentación. Y hemos convertido la enseñanza en una enseñanza sobre la experimentación. Yo creo que si aquí hay docentes sabrán que hemos cambiado el discurso. Ya no hablamos de memorización y hablamos de experimentación, que los niños y niñas deben experimentar para aprender. Luego probablemente, y si además hablamos de que tienen que aprender a lo largo de la vida, probablemente nunca dejarán de experimentar y además nunca creo que deban hacerlo. Otra cosa es que digamos que dejen de experimentar con sus riesgos o con la percepción de cuáles son sus límites y entonces empiezan a sentarse como personas adultas. Bueno, Javier suele utilizar una clasificación muy graciosa y bueno, pues acaba hablando que cuando uno pasa la juventud igual se inician, algunos son capaces de construir su mundo y convertirse más o menos con personas asentadas y adultas, y luego tenemos otro colectivo de jóvenes que les llama tardo jóvenes porque no acaban nunca de desprenderse de esa condición juvenil y siguen saliendo y siguen manteniendo los vínculos como si fuesen adolescentes permanentes. Probablemente cuando uno es capaz de situarse en un mundo y es capaz de amueblar su cabeza, ¿no? Muchísimas gracias a los tres ponentes. Muchísimas gracias. Cinco minutos, se incorporan los jóvenes que faltan a la sala y empezamos con la presentación de conclusiones. Y se merecen un fuerte aplauso, ¿eh?